el Club Deportivo Estepona ha ganado al UCAM Murcia 1-0 en el partido correspondiente a la undécima jornada de Liga en Segunda Federación. Los dos equipos, que se enfrentaron en el Estadio Municipal Francisco Muñoz Pérez, iniciaron la temporada como dos de los favoritos a luchar por el ascenso de categoría, y esa condición se pudo ver sobre el terreno de juego. La primera parte fue así muy igualada, con ambos equipos dispuestos a pelear por la victoria. Un partido muy, muy igualado, con dos equipos que han salido con el ánimo de poder conseguir una victoria. Creo que hemos empezado el partido muy bien, tocando bien, encontrando zonas de finalización. Otra vez un poquito el hándicap del último tercio con los dichosos centros. Nos está costando mucho en el último tramo elegir bien y poder finalizar. El único gol del partido llegó en la primera jugada de la segunda parte, tras un penalti cometido sobre Tairu que anotó Omar Perdomo. Una segunda parte que hemos empezado con un gol y un penalti y en la que el equipo debía haber estado mucho mejor con balón, sobre todo cuando hemos tenido superioridad numérica. Creo que nos ha pesado un poco el partido que habíamos jugado en casa con el Sevilla y al final he visto el equipo un poco, no sé si la palabra es temeroso a la hora de tener el balón, pero sí que debemos haber jugado con mucho más criterio y haber tenido mucho más el balón de lo que lo hemos tenido. Con las oportunidades que hemos tenido, las posibilidades que hemos tenido, debemos haber matado el partido para estar mucho más cómodo y para que hubiese sido una segunda parte mucho más tranquila. Al final, en estas categorías, cualquier balón parado, cualquier saque de banda va directo al área, cualquier jugada larga y segunda jugada cercana al área te puede crear problemas y bueno, afortunadamente no ha pasado nada de eso. El equipo aún así ha estado bien. Tras el gol, los rojillos trataron de jugar a controlar el partido con posesiones de balón largas para desgaste de su rival, que se quedó además con 10 jugadores tras la expulsión de Víctor Mena en el minuto 63. A falta de 5 minutos para la conclusión del tiempo reglamentario, pudo llegar el gol de la sentencia tras la salida de una falta lateral botada por Nando Copete, que mandó de un cabezazo al fondo de la red Bonaldo, pero el mediocentro ítalo-brasileño se encontraba en posición adelantada. Con esta victoria, el Estepona continuó con la buena dinámica de juego y resultados. Creo que estamos en dinámica buena, sobre todo de resultados. El equipo está creciendo y lo que nos tiene que hacer ver es que con un poquito más podríamos ganar algún partido con cierta comodidad, ¿eh? No como hoy, que al final, estando en superioridad, pues bueno, siempre tiene la duda de lo que pueda pasar. La próxima jornada, el Estepona jugará un nuevo derbi malagueño ante el Palo Fútbol Club. Será el domingo a las 12 horas.